¿Es Jesús el nombre del Mesías o en Jesuá. ¿Me condenaré si lo pronuncio mal? El arte de servir. Comparte este material. En la actualidad, por la gran facilidad de información que se tiene de todo tipo, una parte veraz y verdadera, y otra parte falsa y malintencionada, que engaña a muchos con palabras sofisticadas y lenguajes confusos. Estimados oyentes, en este artículo hablaremos del nombre del Mesías, que hoy en la actualidad abre un debate. Es el nombre del Mesías Jesús o es Yeshua? ¿Jesús es una pronunciación correcta o no? Además de esto, si al mencionar el nombre de Jesús, estamos invocando al Hijo de Dios o si al contrario estamos invocando entidades o nombres blasfemos que no tienen nada que ver con el Mesías? Una pregunta que surge al tema es, si no menciono el nombre correcto del Mesías no podré ser salvo? Si oro en el nombre incorrecto, blasfemo en contra de Dios y su Mesías? Este es un análisis importante, no solo para el amplio conocimiento de los creyentes, sino porque hoy en día, este tema está no solo confundiendo, sino alejando a los creyentes de su fe, por no tener un claro conocimiento de las escrituras, o en sus iglesias no les han dado una explicación a estos temas. Antes de continuar, les diremos algo importante de parte de Dios, que lo pone en nuestros corazones. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, así que, aunque nos esforcemos por traer la explicación y la verdad de Dios a sus vidas, solo tú y tu relación personal con el Mesías, en tu acercamiento espiritual en oración, sabrás si es o no de Dios estas palabras, pues no solo es la letra sino la intimidad con Dios lo que marca la diferencia entre el conocimiento y la revelación por medio de. Su Santo Espíritu. Primero que todo, para una mejor comprensión, les insto a buscar una Biblia e iniciar el análisis con su Biblia en mano. Otra cosa importante para los que están interesados en comprender mejor el movimiento de los judeocristianos, que enseñan en la actualidad cultura judía y traducción de textos y nombres bíblicos, que lean el libro de Gálatas que fue escrito para este movimiento moderno. Entre todas las doctrinas posmodernistas, nace la enseñanza de que Jesús es un nombre blasfemo y que sus significados son invocaciones a demonios, que su significado, según las composiciones del español, son nombres ofensivos. El nombre de Jesús para estos movimientos dejó de ser importante. Bajo una cobertura mesiánica, estos grupos enseñan que al no ser mencionado el nombre del Mesías correctamente, los creyentes no podrán ser salvos y que se condenarán. Es curioso que muchos creyentes, no antepongan a esta doctrina, el testimonio, la fe y el poder de Dios, que es manifiesto desde hace siglos. Y que en unos pocos años, una actualización de un grupo, pueda tirar al piso tantos años de fe y de amor al nombre de Jesús, creando una gran confusión, al creer que si no se menciona en hebreo no es efectivo o no funciona. En la actualidad muchos pastores cristianos adoptaron esta enseñanza, e introducen estas costumbres a las iglesias, haciendo sus servicios y cultos a Dios en hebreo, y exigiendo a sus líderes y congregación a judaizar su fe cristiana, con costumbres judíos, y algunas porciones de la ley, además del cambio radical al uso del nombre del Mesías. Lo que en un principio era simple y gratuito se convirtió en complicado y caro, esto es el Evangelio de la Gracia, que sutilmente está siendo alterado para que aún los mismos escogidos sean engañados. Millones de cristianos verdaderos que han existido a través de la historia, serán salvos por creer en el Evangelio de la Gracia de Dios, y ellos jamás utilizaron ninguna de las pronunciaciones. No es la pronunciación exacta del nombre del Mesías lo que nos salvará, sino que será el Mesías quien nos salvará, si hemos creído en el Evangelio de la Gracia de Dios. Hechos 20, 24. ¿Qué es creer en él? 1. Es aceptar que el Hijo de Dios ha venido al mundo en propiciación de nuestros pecados. Juan 3. 16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Es aceptar el regalo de la salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Hebreos 10, 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, Este es el nuevo pacto que haré. Con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Y las escribiré en su mente. Después dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. 3. Es creer que resucito para darnos vida y vida en abundancia. 4. Es aceptar que no hay salvación fuera de su sacrificio. Jesús, el camino al Padre Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Voy a demostrar de forma irrefutable que el nombre del Mesías se refiere a la persona del Mesías, y no a la pronunciación hebrea de su nombre. Veamos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. En este pasaje el Mesías se refiere a dejar casas, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras, por causa de él, es decir, la expresión por mi nombre significa por causa de él mismo, por causa de la persona del Hijo de Dios. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos 9, 41. En este pasaje una vez más se refiere a la persona del Mesías. Dar a un cristiano sediento un vaso de agua en el nombre del Mesías significa darlo pensando en el Hijo de Dios, el Mesías, y esto de ninguna manera significa dar un vaso de agua repitiendo el nombre hebreo del Mesías. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy Jesucristo, y engañarán a muchos Marcos 13, 5. Este pasaje enseña que vendrían muchos impostores, haciéndose pasar por el Mesías Jesús, el texto de ninguna manera significa que esos impostores se llamarían a sí mismos con las diferentes pronunciaciones que he mencionado. Esos impostores sencillamente se harían pasar por el Mesías, por Jesucristo, diciendo que Él ya ha regresado. Falsos Mesías de esos existen en el mundo hoy más que nunca, cada uno de los cuales es un embustero o impostor que se hacen pasar por Jesucristo. Por lo tanto, la expresión en mi nombre significa sencillamente que esos impostores se harían pasar por el Mesías. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Aquí vemos otra vez la expresión en mi nombre, indicando la persona del Mesías, es decir, todo lo que pidamos al Padre por medio de la persona del Hijo de Dios, será concedido. Porque yo le mostraré cuánto les necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 16. En este pasaje, el Mesías dijo que el apóstol Pablo padecería por su nombre, es decir, Pablo padecería por causa del Mesías, por causa de creer en la persona del Hijo de Dios. Como ya he dicho al principio, en este asunto del nombre hebreo del Mesías hay una división y confusión impresionante dentro de las diferentes sectas o grupos judaizantes mesiánicos, no hay un acuerdo general de cuál era esa pronunciación hebrea del nombre del Mesías. Estas son solo unas cuantas pronunciaciones que he encontrado del nombre hebreo del Mesías. Yahushua, Yeshua, Yahasua, Yaousua, Yasua, Yaosua, y seguro que hay unas cuantas más. Ahora bien, de todas esas, ¿cuál es entonces la verdadera pronunciación hebrea del nombre del Mesías? Cada uno defiende la suya, diciendo que es la correcta, y rechaza a las otras diciendo que son incorrectas. ¿Qué significa esto? pues sencillamente lo que he estado diciendo, que no es la correcta pronunciación hebrea del nombre del Mesías, lo que nos salvará, sino que es la persona del Mesías quien nos salvará, al Mesías le podemos llamar con cualquiera de esas pronunciaciones, porque nos estamos refiriendo al Hijo de Dios, a la persona del Hijo de Dios, por lo tanto, es igual llamarlo Yeshua, Yahshua, que Yahushua, que Yahoshua, que Jesús, o que Jesús, ya que nos estamos refiriendo a la misma persona de al Hijo de Dios. Así que no significa que la salvación o condenación dependen solamente de pronunciar o no correctamente el nombre hebreo del Mesías. Sino que depende de creer y aceptar el Mesías a Jesucristo como su Señor y Salvador, esto es lo que marcará esta diferencia. El nombre de Jesús, como lo conocemos, así como sus diferentes nombres en hebreo y griego. No es en la lengua que lo invoques, sino con la fe que lo hagas lo que hará un individuo salvo y la esencia de lo que ello conlleva. Si tú quieres decir Yeshua, di Yeshua, y no condenes ni juzgues al que dirá Jesús o Jesucristo, pues no es en el lenguaje que lo quieras decir el que salva, liberte y perdona pecados, sino con la fe que lo invoques lo que marcará la diferencia. Los apóstoles, como Pedro, Pablo o Juan, escribieron en sus epístolas el nombre Jesús, ya que esas epístolas serían leídas por todos los cristianos del imperio romano, cuyo idioma oficial era el griego, por lo tanto, es lógico que los apóstoles utilizaran la transliteración griega del nombre del Mesías, ya que ese era el idioma oficial del imperio romano. Por ejemplo, si yo escribo una carta a algunos hermanos de Estados Unidos que hablan en inglés, entonces tendría que utilizar el idioma inglés para que ellos puedan entender la carta, y los nombres en español, como Juan o Pablo, los tendría que escribir también en inglés, es decir, escribiría John o Paul. Lo mismo hicieron los apóstoles, ellos escribieron sus cartas a los cristianos del Imperio Romano, Cuyo idioma oficial era el griego, y entonces utilizaron el idioma griego, así como los nombres transliterados al idioma griego, por eso es que ellos utilizaron el nombre Jesús, que es la transliteración griega del nombre hebreo del Mesías, un nombre hebreo que, repito, nadie sabe cuál era realmente, ya que si supiéramos perfectamente cuál era el nombre hebreo del Mesías, entonces no existirían todas esas pronunciaciones dispares y diferentes unas de otras. Por consiguiente, el nombre sobre todo nombre dado a los hombres para que seamos salvos, Hecho 4, 12, se refiere a la persona del Hijo de Dios, el Mesías. De ninguna manera se refiere a la pronunciación hebrea del nombre del Mesías. Si, según esos judaizantes fanáticos que se hacen pasar por mesiánicos, la salvación depende de pronunciar correctamente el nombre hebreo del Mesías, ¿qué sucederá entonces con todos los millones de cristianos y mesiánicos que han utilizado y utilizan las otras pronunciaciones? ¿Se irán al lago de fuego por no haber utilizado la pronunciación hebrea correcta? Conclusión. Sabemos con toda certeza es que en el Nuevo Testamento los apóstoles utilizaron el nombre griego Jesús para referirse al Mesías y que esa es la transliteración griega del nombre hebreo del Mesías. Existen cientos de manuscritos griegos del Nuevo Testamento que lo demuestran. Del griego pasó al latín Jesús y del latín pasó al resto de lenguas, como el español, cuya pronunciación es Jesús. Dice el Evangelio que nos salvaremos si pronunciamos correctamente el nombre hebreo del Mesías. De ninguna manera. El Evangelio verdadero dice que seremos salvos si creemos en la persona del Hijo de Dios y esperamos su futura manifestación o venida gloriosa. Juan 3, 16, Hebreos 9, 28. El nombre del Mesías es la persona del Mesías, el Hijo de Dios. Significa bajo la autoridad del Mesías. Para terminar podemos hacer miles de estudios al respecto del tema. Muchos análisis históricos entre otros, pero lo más importante aquí, es que creas en el propósito de Dios para tu vida. Que si aceptas a Jesucristo, como tu Salvador personal serás salvo, lo digas en el idioma que lo digas, es la verdadera fe lo que vale. No te dejes engañar por hombres amadores de sí mismos, por falsos maestros. Búscale en oración y entrega, él guiará tu vida por medio de su santo espíritu. Comenta, comparte y aporta con mucho respeto al tema. El arte de servir. Un canal confiable.